¿Y usted ha pensado que la lectura es un placer? Claro que lo es para aquellos amantes de la lectura. Y pensar en una vigilia de 8 horas ininterrumpida y pensar en esta gran acción que llega nuevamente a Córdoba y que se va a explayar aún más. Hablamos de esta acción poética Córdoba en invierno. Nacho Cadario creo que tiene mucha más información, así que Nacho, te vuelvo a saludar. ¿Cómo estás vos? Contanos más detalles de qué se trata esta gran acción haciendo una vigilia de 8 horas de lectura. Ale, estoy acá en la plena peatonal de la ciudad de Córdoba porque se están desarrollando una vigilia de lectura. 8 horas ininterrumpidas de lectura para que la gente pueda venir y ver y sentir lo que es el poema y la acción poética por Córdoba. Es la vigilia poética Davos en invierno. Y el primero que está hablando ahora, que está leyendo en realidad, es Jorge Lewis. ¿Escuchamos? ¿Te parece? Y que está interpretando. ¿Qué está interpretando? Ahora está interpretando. No lo dijo todavía. No, y no sé bien. El sur también existe. El sur también existe. El sur también existe. ¿Querés que escuchemos, Ale, un poquito de lo que está. De lo que están escuchando acá en vivo? Escuchamos. Sus pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa. Son su gesta invasora. El norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta. Y su saña opulenta, la verdad que lindo. Qué lindo que es el poema, qué lindo que es la poesía. Bueno, Elisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy entusiasmada. Recién hablamos con vos, pero no te mostramos en cámara. Pero bueno, contame de qué se trata esto. Es una vigilia poética que se va a dar entre las 11 y las 19 horas acá en la peatonal, en el pasaje Catalina. Es a partir de una intervención de más de 50 artistas, una performance, a partir del cuadro de Federico Raca, Davos en invierno, en este mundo financiero que nos ha dejado en un perpetuo invierno el peso de las palabras con otros. Y de otros, porque la lectura de cada artista va a ser de otro y es una manera de un hacer colectivo, así que de eso se trata. Bueno, ahora están leyendo el primero, pero son muchísimos artistas, ¿no? Más o menos 50 personas, ¿sí? Del mundo de la cultura, artistas, intelectuales, filósofos, psicoanalistas, así que un variado tramado colectivo heterogéneo de diferentes edades que se han sumado a esta performance. Así que muy entusiasmados. Muchas gracias, Elisa. A ustedes. Bueno, Ale, nosotros nos quedamos acá disfrutando de la poesía. El sur también existe, lo está leyendo el querido amigo Jorge Lewis. Gracias, Nacho, gracias. Hermosa acción que se está llevando a cabo en estos momentos en el corazón del centro de la ciudad de Córdoba.